informaciones importantísimas de cara a la temporada estival, y es que el transporte público yo creo que es uno de los puntos que más nos une entre todos y todos los vecinos de la comarca andina, aunque tengamos auto, aunque bueno, siempre también recibimos gente en casa y siempre hace falta, ¿no? Y por eso actualizamos los horarios de verano 2023 y el funcionamiento de la Golondrina de la mano de Jennifer Contardi, empleada administrativa allí de la empresa, que ya está en línea y a quien le damos la bienvenida a Ventana Andina. Jennifer, Roberto y Macarena de este lado, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por atendernos una vez más, Jennifer. Imaginamos que han trabajado mucho para esta instancia de reestructurar horarios de cara a la temporada del verano. ¿Cuáles son los principales cambios que nos podés contar respecto a los servicios entre las localidades de la comarca? Bueno, primero que nada pusimos más horarios y refuerzos en Lago Puelo, en Epuyén, en Huarton, y sacamos pusimos la línea que siempre ponemos los veranos, que es Huarton por los campings, ¿no? Uh-huh. Básicamente esas son las novedades, y que algunas líneas pasan a ser todos los días cuando antes eran de lunes a sábado. ¿Qué líneas son estas, las que pasan a ser de lunes a lunes? Es el Hoyo Puyén y el Huarton también pasa a ser todos los días. Bien. Jennifer, y en base a las frecuencias y a las modalidades, ¿también se implementan las traffic o son todos los colectivos? Claro, en realidad nosotros tenemos las líneas de Cholila y Maitén, que siempre son traffic y van a seguir siendo traffic. Bien. Y en cuanto a todas las otras líneas, son colectivos. El Hoyo Puyén es colectivo, Lago Puelo es colectivo, y las cuatro líneas de Bolsón, que son Luján Esperanza, Huarton por Camping y Machín, son colectivos también. Claro, es decir, estos que sean formato traffic, si bien, ocupan menos gente, no se corta este servicio, Cholila y Epuyén y el Maitén van a funcionar, de lunes a sábados, sí. Pasando por las distintas localidades, son estos que hacen además el recorrido completo. Sí, las traffic hacen Cholila y Maitén, y el Hoyo Puyén ya es un colectivo. El Hoyo Puyén queda de lunes a lunes, y Cholila y Maitén queda de lunes a sábado. Claro, pero no, porque estaba viendo en el horario donde dice horario Maitén ida, sale del Bolsón, pasa por el paralelo 42, va hasta Lago Puelo, el Hoyo, Puyén y Maitén, es decir, que igual recorre todas las localidades, el mismo. Pasa. Uh-huh. Esto para contemplar además, obviamente, la duración del viaje, ¿no? Porque no es lo mismo tomarnos uno que haga este tipo de servicio a que sea más directo, digamos. Pero bueno, ahí está aclarado entonces ese tema en este servicio. Jennifer, las tarifas están igual ahora en temporada, ¿sufren algún incremento? Bueno, qué bueno que nos preguntas eso, porque yo justamente quería hablar del tema de las tarifas. Uh-huh. Me parece que es un tema que le interesa a toda la comunidad, y también nosotros como empresa queremos dar a conocer los números, ¿no? Ahora la tarifa plana sale 140 pesos. Hemos escuchado mucha gente quejarse. Uh-huh. Pero quisiéramos compartir los números de los insumos y, digamos, los costos que hacen a que la tarifa se haya ido a ese valor. ¿Sí? Bien, perfecto. Y cuando, Jennifer, cuando decís tarifa plana, ¿exactamente qué significa? La más baja. La más baja, o sea, la base, digamos. ¿Va de 140 a cuánto, claro? Según los tramos, claro. Claro. Bueno, nosotros queríamos compartir unos números con la comunidad. Hicimos unas comparaciones a lo largo desde enero hasta diciembre, ¿sí? Uh-huh. En enero, el valor del litro de combustible salía 100 pesos con 40. Todos los valores que yo voy a decir ustedes los pueden corroborar en las respectivas empresas que son proveedores de estos insumos, ¿no? Uh-huh. Enero salía 100 pesos con 40, y ahora en diciembre el valor del litro de gasoil que usan los colectivos está 241 pesos con 70. Hubo un aumento del 140%. Cubiertas, en enero salían 120 mil pesos, y ahora en diciembre salen 300 mil pesos cada una. Piensen que cada colectivo lleva 6 cubiertas. O sea, un incremento de un 250%. Los lubricantes, que se cambian cada un par de kilómetros, o sea, no duran mucho,
subieron un 100% desde enero a diciembre. Y los sueldos subieron un 50%. Nosotros subimos desde enero de 2022 a diciembre de 2022 un 100%. Es decir, que en comparación a todos los otros insumos, seguimos estando por debajo de lo que aumentaron nuestros costos, aumentando así la brecha entre los ingresos y los egresos, ¿sí? Históricamente, desde siempre, desde el funcionamiento de la empresa, que data del año 90, hasta antes de la pandemia, el boleto plano, que es el más barato, valió siempre lo mismo que un litro de combustible, de gasoil. Uh-huh. Hoy en día, fíjense que estamos a 140 pesos y el litro de gasoil sale 241 pesos. Estamos a casi la mitad de lo que vale el litro de gasoil. Claro. Jennifer, ¿qué hay de los subsidios que reciben o no del Estado para compensar determinados costos? Claro, eso era lo que quería comentarles, que no tenemos casi ayuda del gobierno en lo que es Río Negro. Este año, o sea, en el 2022, después de 40 años de existencia de la empresa prestando los servicios, piensen, ¿no? 40 años. Consiguió que la provincia de Río Negro otorgue un subsidio. ¿Saben de cuánto fue el monto? ¿Cuánto? Bueno, ustedes piensan que son 4 líneas, que en verano se vuelven 5 porque se agrega el camping, y en esas 4 líneas tenemos 10 vehículos empleados y tenemos 7 trabajadores trabajando. Nos dieron 300.000 pesos para cubrir el déficit de todo eso. Sin contar que durante todo el año las líneas son deficitarias, porque ustedes sabrán que acá el índice de pasajero por kilómetro es menor al valor de 1. Es decir, que viaja muy poca gente, que no llega a cubrirse en el volumen de las ventas los costos. Por eso es que nosotros solicitamos un subsidio mayor. No es lo mismo pensar en un subsidio para una empresa de Bariloche, que el índice de pasajeros por kilómetro está arriba de 2, que pensarlo acá en la comarca donde es menor a 1, es decir, es un 0, tanto. Subsidio que solicitado entonces a la provincia de Río Negro, ¿existe la posibilidad de, durante todo este tiempo, de otro tipo de subsidios? Porque hay sitios, inclusive municipios, que están recibiendo un subsidio nacional, que inclusive pasa por las provincias y luego por los municipios. ¿Cómo es el sistema? Es lo que nosotros le solicitamos al gobierno municipal, pero ellos nos dijeron que lo único que podían hacer era pedirle a la provincia que nos dé algo. Y ustedes piensen, 300.000 pesos otorgaron en junio de 2022. A hoy, a diciembre, seguimos recibiendo los mismos 300.000 pesos. Claro. ¿De cuánto fue la inflación desde junio hasta hoy? ¿Cuánto sale hoy un kilo de pan? ¿Cuánto salía en junio? Es lo mismo, ¿sí? Y lo peor de todo es que nosotros durante todo el año nos ocupamos de estas líneas que son deficitarias, o sea, el dueño de la empresa con empleados de la empresa están en los caminos con palas, desenterrando los colectivos, armando los caminos, que también de paso cabe destacar que muchos caminos los mantiene la empresa porque a veces el municipio no los limpia, los colectivos se embarran, se atascan, se rompen, se rayan todos por los árboles caídos y está la empresa ahí limpiando cuando no le corresponde, pero no importa porque se hace justamente para que el servicio no se corte y funcione. Sin embargo, ahora cuando llega el verano, que es la época en donde la empresa puede recaudar para cubrir un poco ese déficit que se soporta durante todo el año, nos encontramos con que las paradas otorgadas a la empresa La Golondrina mediante concesión municipal se están parando otras empresas, como son remises, como son dos camionetas Land Rover 4x4 que van hasta Wharton, como son otras empresas de colectivos que están acá en el municipio que dicen que le han otorgado concesión en las mismas paradas, cuando me parece que no debiera ser así, que dos empresas se pisen en las líneas, porque si no, ustedes saben que los servicios públicos siempre son deficitarios y si pones dos empresas haciendo lo mismo, va a ser perjudicial para las dos, ¿no? Y ahí no rige un sistema de licitaciones para habilitar justamente los transportes. Claro,
Y rige, por eso, las concesiones las tiene la golondrina SRL. Sin embargo, nos encontramos con que en las paradas otorgadas a la golondrina mediante concesión municipal, se están parando otras empresas. Entonces, en la época en que la empresa podría, justamente por lo que hablamos del índice de pasajeros por kilómetro, juntar volumen de pasajeros y recuperar un poco lo que se soporta todo el año, pese a las condiciones desfavorables, hay otras empresas que se paran en las paradas y levantan a los turistas. Jennifer, ¿no sería distinto igual que coincidan en un trayecto o qué porcentaje del trayecto coinciden respecto a, bueno, cuántas paradas en común mantienen? Digo, por ahí no es lo mismo el uso de una parada que el compartir el mismo trayecto que aquí en el Bolsón, si hay uno que estén coincidiendo, digamos que haya dos empresas que hagan el mismo recorrido, nos gustaría también saberlo. Sí, hay otra empresa que si bien tiene otro recorrido, hay un tramo del recorrido que se pisa. ¿Cuántas cuadras estamos hablando, digamos, para tomar dimensión de ese porcentaje? ¿Cómo? ¿De cuántas cuadras estamos hablando que se pisan los recorridos aproximadamente? Y se pisa desde una parte de acá de Bolsón, desde el radio céntrico hasta la escuela 139 que está en el barrio Luján. Ajá. También se pisa en unas cuadras cerca de la radio nacional. Usted, digamos que lo que la empresa quiere transmitir es que está hace 40 años cumpliendo el servicio, soportando condiciones desfavorables y pidiendo ayuda. Desde que pasó la pandemia las condiciones han cambiado mucho. O sea, la empresa no puede ir a la par de la inflación, porque no, simplemente no puede. Ustedes fíjense lo que vale un litro de gasoil con lo que vale el boleto plano, ¿sí? Uh-huh. Bueno, lo que queríamos decir era eso, y que además de estas condiciones desfavorables y de que pasa esto de que quizás se posan los remises en las paradas de colectivos, o de que hay dos camionetas 4x4 Land Rover que en vez de hacer un viaje punto a punto, como dicen que tiene permiso de turismo, se paran las paradas a demanda. Sumado a todo esto, el municipio de Bolsón debe a la golondrina el pago de los servicios de escolares desde octubre de 2022, es decir, desde octubre, noviembre y la mitad de diciembre, debe 27 millones de pesos. ¿Quién? ¿Ese es el municipio específicamente o la provincia? No, la provincia de Chubut. Mira, a la empresa la contrata el municipio. Ajá. No. O sea, el municipio de Río Negro, o sea, el municipio de Bolsón. Sí. Contrata a la empresa para hacer servicios escolares en escuelas de acá de Bolsón. A ellos les manda la plata la provincia de Río Negro, pero nosotros les facturamos al municipio. Actualmente, al día de hoy, 27 de diciembre, se están debiendo 27 millones de pesos que corresponde a octubre, noviembre y diciembre. Esto es de Río Negro. Sí. De Chubut están debiendo 10 millones de pesos que corresponde a desde el mes de mayo hasta hasta la mitad del mes de noviembre, más una deuda de 2015 que asciende a, entre capital e intereses, por encima de los 10 millones de pesos. Recordaba que la última vez que habíamos hablado era por la situación en Chubut, pero Río Negro está debiendo más dinero, ¿entendí bien, Jennifer? Sí, al día de hoy sí, porque se juntó eso. O sea, el último pago que recibimos de Bolsón fue el 22 de noviembre, donde terminaron de cancelar septiembre. Y desde ahí no hemos recibido más dinero. Sí, hemos consultado y la última novedad que dijeron es que veían ellos en el sistema una orden de pago de la provincia, pero que la plata no entraba, no entraba, no entraba. Nosotros, al día de hoy, ya habiendo cumplido con las obligaciones, digamos, de pagar los sueldos y los aguinaldos de diciembre de los empleados, nos encontramos con que estamos debiendo varios millones de pesos en combustible y que no tenemos para pagarlos. O sea, esa es la realidad. Al día de hoy no alcanzamos con el dinero que hay entre caja y bancos a pagar el combustible y la semana que viene pagarle los sueldos a los empleados. Nosotros todos los fines de mes estamos acostumbrados a pagarle el sueldo a los empleados porque sabemos que, bueno, que cada uno tendrá sus cosas para pagar con sus vencimientos, hay alquileres, pueden hablar con los empleados que siempre fin de mes está la plata. Incluso el aguinaldo lo pagamos el 15 de diciembre a todos. Pero hoy en día, 27 de diciembre, no les puedo asegurar que la semana que viene esté la plata para pagarle a todos los empleados.
Y realmente, además de triste y súper preocupante, es que la ley, digamos, la normativa provincial exige una cantidad de años de los modelos que hoy en día no está muy difícil reponer. En octubre compramos un vehículo 2016 para la línea del Lago Puelo para beneficiar al pasajero con aire acondicionado, piso bajo, tiene la rampa para los discapacitados, que en ese momento valió 7 millones y medio de pesos en octubre. ¿Saben cuánto vale hoy? ¿Cuánto? 18 millones y medio. Jennifer, antes de despedirnos te quiero leer los mensajes de la gente, si te parece, porque Perla y Marcelo son dos de los oyentes que nos escribieron, y en este caso Perla es usuario, dice que siempre se cobró caro y en verano y todo el año se va como sardina en lata. ¿Cómo se pregunta, no? ¿Cómo puede ser en Buenos Aires por 25 pesos se viaja por todos lados y aparte hay descuento a los jubilados? Acá también consulta por la SUBE, ¿por qué no se pone? Ella, según ella dice, porque no les conviene. Una familia, si tiene que ir al lago, conviene en un remis, porque antes se llegaba hasta el lago y ahora hay que caminar como 5 cuadras. Bueno, vamos a empezar por partes. Primero que nada, me parece que lo que Perla está diciendo es relativo, porque durante todo el año la verdad es que los colectivos no van llenos. Puede ser que en verano, pero nosotros estamos atrás de cada colectivo que sale a enviar un refuerzo. Por ejemplo, ayer en el horario de la 1 de la tarde pasó un colectivo, fue lleno, nos avisó el chofer y al toque mandamos otro colectivo y justo salió también el de la línea y mandamos dos. O sea, nosotros siempre estamos atentos a que no se quede nadie a pata y a poder brindar un buen servicio. Por un lado, eso. Por otro lado, como expliqué hace un ratito, el tema del valor del boleto está a la vista, todos los costos que yo les reflejé, que son valores comprobables, o sea, pueden consultar en cualquier lado. Lo de la SUBE, nosotros no tenemos ningún problema en poner la SUBE, pero ustedes, no sé si saben, le comentamos a los pasajeros, que el sistema de SUBE, por ley, lo tiene que otorgar el Estado, ¿sí? Claro. No hay partidas de SUBE, porque el año pasado de la provincia de Chubut nos hicieron firmar una petición solicitando los equipos de SUBE, al día de hoy no están. ¿Por qué? Porque no hay aparatos, porque eso te lo tienen que entregar el Estado en comodato. A su vez, además de que nos lo entregaron, nosotros tenemos un problema de que hacemos líneas rurales, donde el sistema de SUBE te exige tener un GPS, que en algunos lugares de donde llegan nuestras líneas no hay señal. Pero bueno, llegado al caso de que lleguen las SUBE, se verá cómo trabajar. Si el día de hoy no hay SUBE es porque el Estado Nacional, para que ustedes sepan, Nacional, no ha enviado los comodatos correspondientes. También tengo el mensaje de Marcelo que pregunta si el Estado provincial no subsidia a la empresa. Creo que eso fue respondido, pero uno no puede elegir con qué colectivo viajar respecto a la convivencia de dos empresas, ¿no? De que compartan así mismo el trayecto, porque según este oyente las paradas son municipales y sí, obvio, va a haber un trayecto donde se junten las empresas. ¿Cuál sería la pregunta? Era básicamente un comentario, claro. Claro, uno no puede elegir con qué colectivo viajar, digamos, se pregunta también manera de, porque con respecto a que si pudieran convivir dos empresas, la postura de la golondrina sería que no habría competencia de mercado. No, mira, en realidad los consumidores obvio que pueden elegir. El problema acá es el lo que yo les comentaba del índice de pasajeros por kilómetro, ¿sí? Si ustedes comparan la cantidad de pasajeros que viajan por kilómetro en las grandes urbes, si hicieran las cuentas, supera un 3,5%. Acá es menor a un 1%, ¿sí? Además, ellos tienen muchos barrios distintos. Ustedes piensen que acá no hay tantos barrios. Entonces, con una misma línea, ustedes piensen lo siguiente. Nosotros quizás en una mañana normal, un ejemplo, hacemos entre todos los recorridos que hay, quizás se hacen 50 kilómetros, ¿sí? Un ejemplo que les tiro. Y a veces viajan 35 pasajeros en esos 50 kilómetros.
Si el municipio brinda la concesión a dos empresas para viajar 50 kilómetros, 35 pasajeros, las dos empresas van a ir a pérdida, ¿entienden? Además de que las empresas de otras grandes urbes, como podemos decirles, por ejemplo, en Bariloche, reciben millones de pesos de subsidio por mes. A nosotros nos están dando hoy en día 300.000 pesos. ¿Y saben qué hizo la provincia de Río Negro? Nos envió la resolución de otorgamiento del subsidio, donde figura una lista de 5 o 6 empresas que lo reciben. Y ustedes sabrán que las resoluciones y los subsidios es algo público. O sea, ustedes lo pueden consultar, sí, y se lo van tiene a decir. Que ser. Bueno, ¿saben qué hicieron para que nosotros no nos enteremos de cuánto cobran otras empresas? Nos mandaron el PDF tachado. No podemos ver ni qué empresas cobran ni cuánto cobran. Pero se puede apreciar a contraluz que son números de más de 8 dígitos, ¿sí? Piensen, 300.000 pesos contra 8. Son millones de pesos. Totalmente. Sí, se entiende que el subsidio tiene que ser de valor permanente para que realmente la tarifa, el boleto, digamos, pueda ser... tener esa accesibilidad, o sea, tiene que ser un monto grande. Jennifer, te estamos agradeciendo todo este contacto. Hay una consulta más aquí de oyentes que han estado muy, muy atentos. Consultan acerca de la situación de empleados que han sido cesanteados. ¿Cómo es que ha habido empleados cesanteados en un momento? No, mira, lo que debe estar diciendo la oyente es que en el año 2020, sí, cuando estalla la pandemia, ustedes sabrán, es de público conocimiento, que se frenó todo, absolutamente todo. En ese momento la empresa pagó los sueldos con el dinero que tenía disponible hasta donde pudo, y cuando llegó un mes en el que no pudo pagar el 100% de los sueldos, les pidió a los empleados que digamos que le daba lo que podía a la empresa y que ni bien se pudiera retomar la operatividad y volver a tener dinero, sí, se le iba a pagar absolutamente todo. Yo soy testigo, miren, porque yo soy empleada y entré acá en junio de 2020. Entré en plena pandemia, pero apenas se normalizaron las líneas, todos los empleados cobraban el sueldo completo y a fin de mes, incluida yo. Sin embargo, cuando fue marzo, abril, mayo, que se cerró todo, absolutamente todo, fue cuando se le pidió o sea, se le dio lo que pudo a los empleados y después se les pidió que aguantaran un poco. Al toque, en junio, yo les digo que ya se normalizó, pero sí hay empleados que se fueron e hicieron juicio. Y eso es un tema aparte, me parece que no tiene nada que ver con el boleto y el funcionamiento de la línea. Bien, muchos temas han sido, sí, repasados en esta entrevista, por eso te agradecemos los minutos con nosotros, Jennifer, y repasaremos, subiremos también nosotros para que los y las oyentes tengan a disposición los horarios estos actualizados para el verano 2023. Hasta la próxima. Bueno, gracias. A vos. Muchas gracias a vos, Jennifer Contardi, administrativa de la empresa Las Golondrinas, y bueno, con todo este panorama de la ampliación de horarios para la temporada, de también otras líneas, y de la situación general, además de las tarifas y costos y demás. Tuvimos un panorama bastante completito.